I thought that hatred had finished here in Chile. But I saw the same faces you saw in the 1970s, where the military dictatorship was born. One democratically elected Marxist government. In the general election of September 1970, Senor Salvador Allende was elected president of Chile. He attempted nationalization of foreign companies and banks, and most importantly, a redistribution of the land held by a few wealthy families. An Italian businessman came to call on me in the Oval Office, and he said, if Allende should win the election in Chile, and then you have Castro in Cuba, what you will in effect have in Latin America is a red sandwich. And eventually, it'll all be red. Nixon was determined not to allow in his backyard another Castro that Allende was supposed to exemplify. And that sharpened the polarization, and radical right-wing options began to develop. And, of course, obtained help from the U.S. government. So the whole snowballing process of confrontation proceeded to the point that you would have fight in the streets. The country was on the verge of complete confrontation. That was the atmosphere that preceded the coup d'etat. The military communicated to the country that they wanted to outroot entirely the communist cancer, as they called it in their official communiques. And to that effect, they were taking over all the state powers. People were rounded up. People were going into hiding. We all had assumed that something like this could happen, although no one ever expected to be so brutal. There were thousands of people killed initially, or hundreds, I would say. In the following months, it would amount to thousands. Las fuerzas armadas y de orden pusieron término a la situación de caos, odio, destrucción y total inseguridad a que el marxismo condujo a Chile. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. I myself believe that if I would have been a young lieutenant or a young captain and I was ordered to shoot one or more people, I would have shot them. El 12 de enero de 1998, nosotros le entregamos a la Corte de Apelaciones la primera acción pública criminal directa contra Augusto Pinochet en Chile. Es una querella que cubre el genocidio, las torturas. En el procedimiento chileno,
la investigación está a cargo de una persona que es el juez. Esa misma persona investiga, esa misma persona acusa y esa misma persona condena. Por la importancia del caso, se consideró que no debía ser un juez sino un ministro de más alto rango, un miembro de la Corte de Apelaciones respectiva. Y siguiendo el sistema de turnos, le correspondió, por ese sistema, no porque lo haya elegido, ser juez de la causa al ministro Juan Guzmán. Mis colegas abogados me dijeron, mira, tuviste mala suerte. Te tocó un ministro conservador, de derecha, que va a dejar las cosas por ahí. Y efectivamente, en mi primera entrevista con el juez Guzmán, él me pareció un poquito, no indiferente, pero como incrédulo respecto de la violencia que denunciaba la querella. Cuando nombran a Juan Guzmán, yo fui una de las primeras personas que llamó a declarar, porque nosotros publicamos una cassette con la historia del año 73 en sonido, con una grabación pirata de las grabaciones secretas e internas del ejército el día del golpe de Estado. A declarar junto a otras personas para saber de dónde habíamos sacado esos pedazos, esos trozos, si eran verdaderos o no. Y el resto fue, a ver, señora, yo necesito que usted me aclare algunas cosas. Ya fuera de declaración y empezar a preguntarme sobre los juicios y yo darme cuenta que él de verdad no sabía casi nada. Creó su propia carpa y se sumergió en su carpa. I was a normal person from the high middle class with a good education. That put me in a way like in a golden bubble, perhaps. Le gusta coleccionar fósiles. Es refinado, tiene una mujer francesa. Y tuvo la suerte de no ser violentado, de no ser obligado a enfrentarse a esa realidad. My father was a diplomat and a poet. He came from a very traditional old family of soldiers. So that made me be very close to these people whom I honored and respected very much. When Salvador Allende ran for president, my family did not support him, though my father knew him very well. Allende was a long-time leader of the Socialist Party, a senator, a doctor, a good man. But we were conservative, and I supported Jorge Alessandri. I studied law to be a diplomat. I would have been appointed a diplomat if Alessandri had been elected. But he lost. We started to have shortages of wheat, meat, milk,
because of the political problems. Left and right were constantly fighting. Life was chaotic. We toasted with champagne. We were, in a way, satisfied, let's say, about the coup, till the moment that we heard that Allende had killed himself or had been killed. But I felt that things could be better for us, for our family. In 1974, I was a judge in minor, misdemeanor cases. I didn't have important things to do there, but I served as a substitute judge for bigger cases, twice or three times. There, I saw photographs of people that had been shot by soldiers. I thought honestly that they were isolated cases, powerful bullies who went out in the street and just did things on their own. We couldn't believe that an honorable army as ours could be involved in such kind of crimes. We thought, frankly, that this was a communist propaganda. El Poder Judicial le prestó muy poca ayuda al comienzo a Guzmán. Guzmán tardó más de 2 años en tener un computador. Trabajaba con una vieja máquina de escribir, sin recursos, porque la alta magistratura no tenía ningún interés en que él avanzara las investigaciones. Es una causa muy difícil. Le pido a Dios todos los días que me dé la entereza necesaria. La mitad del país por un lado y la otra mitad del país por el otro, que está realmente preocupada de esta causa, obviamente que hay una cierta incidencia política también. Entonces, él seleccionó aquellos temas en que había más antecedentes, en que era posible avanzar más rápido para que el proceso pudiera avanzar y no se estancara. Entre ellos, el caso Caravana de la Muerte. La Caravana de la Muerte es el acto fundador de la dictadura chilena. Pinochet, por lo tanto, designa como su delegado, como su representante, a un alto general de ejército. A ese general se le pone, se le instala una comisión, un estado mayor de personas que ya sus antecedentes demostraban que podían ser muy duros y muy crueles. Ese grupo es el que viaja por Chile, al sur y al norte. Llega a cada lugar, el general Arellano pide la lista de los prisioneros, revisa esa lista y finalmente hace tickets, hace marcas frente a algunos nombres y esos son los nombres de los prisioneros asesinados. Y buscando siempre los más emblemáticos, artistas, intelectuales, profesores universitarios, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, dirigentes políticos, con el propósito claro de crear un clima de psicosis de terror. I started knowing, little by little, all the violence produced in the country during 17 years. First, going to the places where people had been shot and supposedly buried, and trying to find the smallest pieces of bones. Usted encontró un cuerpo aquí, ¿cierto? Pero arriba, en el primer nivel de arriba, es imparable. Sí. Hay un pasillo. ¿Cómo llegó ahí? No sé. Ya. To know the truth about those years, you cannot investigate a few months
one or two years. You have to be very thorough. It's going to take a long time. Manuel Donoso was killed right after the coup, near Arica, in the north of Chile. I had to know whether soldiers killed him or he had died in a car crash, which was the official story. Un día veo salir de una oficina a un joven y nos quedamos mirando y fue. Bueno, al mes y 29 días nos casamos. Ah, fue una historia de amor muy linda, muy intensiva y muy corta. I ordered Donoso's remains exhumed and gathered experts to determine the cause of death. To touch those bones, it's like working in the most sacred thing a person could leave in this earth after departing. Como nos casamos muy rápido, quedé yo embarazada y qué sé yo, o sea, mi actividad política se redujo al mínimo. Y cuando yo llegué a Arica, nosotros nos íbamos a comprar una casa y por el momento vivíamos en la casa de unos amigos y que fue donde yo estaba en el momento de que llegó, que vino el golpe. Esto es lo que usted quería ver. No lo puedo tomar por ninguna de estas orillas porque está... Se puede romper. Claro, toda la orilla se rompe. Se los tomó. ¿Y se los saqué otro día? No es muy fuerte ver las osamentas para usted, ¿no? Porque lo que vamos a ver nosotros es si tienen huellas de perforaciones de bala. Entonces vamos a tener que armar el cuerpo y es fuerte, es duro para la familia. Usted es manadero, ¿cierto? Cuñado. Cuñado, ¿cómo no? Vinieron a buscarlo a la casa. Que necesitaban hacerle unas preguntas, porque según ellos, Manuel dirigía un aparato militar. Y escuchamos en la radio que se había volcado una camioneta del ejército que llevaba presos políticos a Pisagua y se había volcado en la cuesta de Chaca. Y dijeron que ellos habían falleció en el accidente. According to the official story told by the military in Arica, four political prisoners were taken from the jail towards the south. Their car fell down in a canyon and three people were killed. One man was thrown free and managed to run away. Las zamarras eran de lona verde, idéntica a la que se usan en la construcción de carpas. A nosotros nos detuvieron y después nos juntaron a todos. Pero nos pegaron, nos torturaron. Lo pusieron corriente el día 19 de octubre. Nos dijeron que nos sacaban de ahí porque iban a limpiar, iban a pintar, porque llegaba el general Pinochet. Nosotros estamos vendados.
Anduvimos todo el trayecto hasta que paró el vehículo orándole a Dios. Paró el vehículo. Entonces abrieron la parte atrás del vehículo. Tenían papeles, le prendieron fuego al vehículo. Y comenzaron a empujar el vehículo para abajo. Primeramente el vehículo entró igual de vuelta, me botó a mí por el aire. Como se puede apreciar y como estoy indicando, en ese lugar donde está el funcionario, donde yo quedé agazapado, escondiéndome de los ejecutores. ¿Qué significa agazapado? ¿Podría usted imitar esto? Sí. Aquí en el terreno donde no haya tanta tierra. Sí. Más que agazapado. ¿Qué es agazapado? Más que agazapado, se puede decir boca abajo mejor. O sea, más preciso. Así, boca abajo. En esta posición. Yo escuché disparos. ¿En qué momento escuchó disparos usted? En el momento que yo estaba agazapado. ¿Cuántos disparos escuchó usted? Yo creo que eran como 4 o 5 disparos. 4 o 5. Estábamos en la puerta de la morgue. Este joven salió y me dijo que pidiera que entrara por adentro. Me mostró Manuel. Y me entregó la ropa. Se trata de una osamenta humana, incompleta, totalmente esqueletizada, de sexo masculino, una edad biológica entre 25 y 30 años. Estaba todo ensangrentado a la altura de la cadera. Bueno, y tenía diversos hematomas en todo el cuerpo. Le faltaba toda la piel del talón. No tenía uñas. Doctor. ¿Por ese lado? Sí. ¿Esta sería una entrada de proyectil? Sí. ¿Qué provocó? Primero, la abertura de las suturas que son naturales, digamos, normales, que se abrió. Para que se produzca esta gran destrucción de esta zona, tiene que haber sido una salida. Vello del pecho estaba todo quemado, chamuscado. Y este joven me dijo que habían sido amarrados del cuello y las manos a los pies por detrás. La mitad, el cráneo le faltaba. ¿La causa de muerte? ¿Lesión? ¿Por impacto de bala? ¿Cráneo encefálico? Es curioso porque hay, por un lado, un accidente del tránsito para cubrir un disparo. Voy a seguir preguntando naturalmente por qué. Me voy a morir con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada que lo justifique. Nada. Absolutamente nada. I gathered the evidence, which included many interrogations. Then, I indicted the people I believed responsible for killing Manuel Donoso and the others.
I knew Pinochet was in Arica the night Donoso was killed, but I didn't have enough evidence to indict him. These people were not terrorists. They were public officials and members of the political parties involved in the Allende government. That's all I know. What reason they were killed for, nobody can understand. Juan Guzmán empezó a conocer de la verdad cuando la verdad no era conocida. Creo que su situación es delicada, que él debiera pensarlo mucho porque creo que arriesga mucho Guzmán. No es por la comida. In Villa Baviera, where the people had been tortured, I was all the time with bulletproof jackets because there may be people that wanted to harm me. ¿Este es el acceso a la cocina? Sí, vamos, con más protección. In our career and in the historical moment where we passed through, danger was part of our life. Que ese señor no entre. Que no entre. El juez Guzmán y los detectives del departamento quinto fueron cautelosos, pero seguían investigando, a pesar de las amenazas que recibían. Se acompañaba el juez permanentemente por escolta mientras investigaba los casos de cientos de víctimas a través de todo Chile. Yo imagino que después de un tiempo, él simplemente olvidó que estaba en peligro. ¿Es eso se la paga? ¿Cómo que no va a llegar? Ahí, que no, no se tiene... Mire. ¿Un usamiento? Es parte de del mal arte. Ya. Yeah. ¿Me lo pasa? Por favor. Al mismo. Este mismo. ¿Está sólido? Sí, el borde de la, hacia la órbita. ¿Es así? Claro, en la parte de abajo, de, la base de la órbita. Bueno, en, la, en el bolso hay... ¿Un bolso? No, 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 o sea, está el cráneo aquí, entonces. Está nevando. O sea, hay hueso humano, hueso humano. Entonces, ahí está. Y en la segunda entrevista, el juez Guzmán ya era otro ser humano. Y me dijo, Eduardo, lo que ustedes decían en su querella es poco. Los crímenes fueron todavía peores. Pinochet vive hasta los 50 años sometido a su autoridad jerárquica. El ejército es una institución eminentemente jerárquica. Debe obedecer y solo obedecer. Y eso es cuando tiene... Le cae esto, él es el jefe del ejército, el ejército es clave en el golpe, y dice, ya, lo tengo. Y a partir de ahí hay un cambio drástico, dramático. El sometido se convierte en un dominante y quiere tener el poder completo. Y una de las primeras funciones que tiene que tener un gobierno es dar tranquilidad y asegurarle la vida a aquellos que pertenecen al país. In 74, I was keeping my head down. I was teaching at the Catholic University, and I was sending material back to the States, but I wasn't writing with a byline. The story was the emerging picture of what was going on in human rights. And you began to hear stories of people disappearing. At that time, we didn't think disappearing meant anything other than they arrested somebody, maybe they'll be held for a couple weeks, a couple months, and they're going to appear. We always thought they were going to appear. During 74, you had the formation of DINA, the secret police. They created this system of disappearances, of secret prisons that is unique in Latin America. It had never been done before. El rollo de la cámara. Perdón. Cámara. Sí. El rollo.
And that's when the training by the CIA occurred. The CIA came down here for a period of 3 months, and this is confirmed in documents that I have from the CIA and from the U.S. Congress, that for a period they were training the DINA in the creation of this new National Intelligence Agency. Esta Dirección de Inteligencia Nacional tenía dos misiones. La primera misión era buscar información y producir inteligencia. La segunda misión estaba basada en el actuar también contra los terroristas mediante la Facultad de Estado de Sitio, que en ese momento existía porque estábamos en estado de guerra y estado de sitio. Ellos se juntaban todos los días. Manuel Contreras se juntaba al desayuno con Pinochet. General Pinochet, general, ¿por qué razón usted se negó? El general Pinochet le ha manifestado su apoyo en esta situación. El general Pinochet siempre me ha estado apoyando. Todo lo que le pide Contreras se lo da porque es clave para él, para obtener el poder total, que Contreras culmine su trabajo y creando tal miedo que nadie ose rebelarse contra su poder. Pero yo les recuerdo una frase, señores, que nada hace, nada teme. En consecuencia, si nadie hiciera, no tendría por qué tenerle tanto temor al servicio de inteligencia. Contreras formó grupo ad hoc a eso. Un grupo para el MIR, otro grupo para la Iglesia, otro grupo para los sindicatos, otro grupo para el Partido Comunista, otro para los jueces, que preparan listas, se introducen, infiltran, y son los que dicen, estos hay que detener. El 17 de noviembre de 1974, como a las 2 de la mañana, llegaron a la casa nuestra. Nos detuvieron a mi marido y a mí. El lugar donde nos tenían que ir fue José Domingo Caña, que esa era una casa que tenían ellos de detención. Ahí a mí me amenazaron que sencillamente si no decíamos dónde estaba la Chechi, Juan Carlos, Chechi le decíamos a mi hija, matarían a mi nieta. Entonces sabíamos que a los del MIR los tenían acorralados. Entonces le dijeron que tenemos que salvar a la niña. La Chechi eso no nos va a perdonar mientras viva, jamás. Porque ella me dijo, mamá, mi hija es para ti, tú críala. Y a mí me pasa algo, ya calma. Bueno, entonces los llevamos porque estaban viviendo cerca. Ellos estaban aquí con la niña en el dormitorio. Tocaron pues, porque no la iban a echar abajo la puerta, venían con nosotros. Entonces, cuando preguntaron quién es, nosotros dijimos, ábrenos, Chechi, Carlos, nosotros. Nos entregaron la niña y delante nuestro detuvieron a Carlos y a la Chechi. Como a las 4 de la mañana, irrumpe la DINA en nuestra casa. Y partimos con rumbo desconocido. Bueno, yo ahí me di cuenta que estaba mi cuñada. I was trying to know what happened in all the places where people had been tortured. There I interrogated hundreds of people. Entonces a mí me sacaron a la tortura. Entonces me dice el Osvaldo Romo, quien fue el que dirigió toda la operación, me dice, así que vos sos la hermana del Juan Carlos.
como diciendo, este tremendo personaje que hemos tomado, ¿no? Que hemos aprendido. Sí, ¿cómo no? Si quieren, vamos para allá. Osvaldo Romo was one of the right people to be used for torture. His personality is strange. He always wants to be liked by the person he's with. Now, if he was here, he'd be telling us everything so we'd like him. The same thing happened when he was working for Dina. La Dina actuó con dureza, con firmeza en los momentos que precisaba. ¿Y cómo fue esa dureza, esa firmeza? Dependiendo del preso político, dependiendo del cargo político, dependiendo del cargo que tenía. Efectivamente, los tipos empezaron a proceder como lo hacían con todos, ¿no? Y desde ese momento ya tuve contacto con mi cuñada. Pero mi hermano estaba siendo torturado. Y tanto es así que en un momento determinado, yo creo que mi hermano, tengo la impresión que mi hermano no duró mucho. Entonces siempre yo conversaba, mira, tú igual me vas a entregar lo que yo quiero. Porque vamos a llegar a un momento en que no vamos a conversar como estamos. Vamos a conversar de otra manera, yo tengo un método para poderte lo aplicar. Y tú sabes que ese método es fraco. It happens that he had quite a lot of fun in torturing the people. That is something that I cannot qualify. I'm not a psychiatrist. I think it's a sadist way of acting. Bueno, desde luego a uno la desnuda, ¿no? Y bueno, después entonces los golpes. Los golpes, la electricidad, el tocar en forma obscena, bueno, a ella lo más, digamos, las mismas cosas, pero a ella le hicieron tirar los pechos. Sí, fue terrible. Mira, la corriente se aplica de la siguiente manera, se aplica el apunte, los senos, los pezones, ¿ah? Dos perritos aquí nomás, punto, y yo otro perrito en la vagina, ¿cierto? Y de ahí tú le das dando vuelta a la máquina, el golpe de corriente, la persona choca. Como al tercer día, fuimos trasladadas juntas a Villa Grimaldi. Aquí se inicia efectivamente la etapa más negra, digamos, de la tortura. Si hay un método, hay manera. Tú te estudias inteligencia no para comprar papa en la vega, tú estudias inteligencia para desarrollar la cabeza, la inteligencia, la ciencia y la arte. Bueno, de Villa Grimaldi un día cualquiera, como a la 1 de la mañana, me llaman y me sacan. Y mi cuñada entonces, fueron las últimas palabras. Dile a mis padres que estoy bien. Y dale un beso a Valentina. Tú no puedes volver atrás. There's no going back. Life has already driven you on, like an endless, endless wave.
Te sentirás acorralada. Te sentirás. You'll feel trapped, lost, and alone. You may wish you'd never been born, but remember always what I wrote, thinking of you as I do now. Life is beautiful. You'll see that in spite of sorrow, you will have friends, you will have love, you will have friends. For having been there when we needed you, Cecilia and Juan Carlos. Conjunto de estos testimonios de horror, ¿no es cierto?, te dan cuenta, en definitiva, de la política de exterminio. Es decir, las víctimas tenían entre 20 y 30 años generalmente. Mujeres hermosas, hombres preciosos, algunos sobreviven. Otros son exterminados, todo en secreto, y que fueron además asesinados simplemente por mantener una cadena de resistencia contra la dictadura. Eso bastaba en ese momento para hacer desaparecer. Así empieza a la documentación a dejarse, por una parte, la huella histórica de lo que se estaba haciendo. In the history of human rights, this is a monumental event. It's the first time, I think, that you had a systematic effort to take in the testimonies of victims as the repression is going on. Estos archivos son el fundamento, ¿no es cierto?, que determinan las acciones judiciales, todas las acciones judiciales que, tanto en el país como las acciones judiciales que se hacen afuera. Ya el año 74, cada denuncia desde sus inicios, recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, aun cuando fueran todos rechazados. Y se hacía un seguimiento al recurso de amparo. Se apelaba del rechazo. In the worst period, I was called many times to be a reporter to the Appellate Court of Santiago. A person that reads all the files, and he has to make a summary of them. There were communications from the Secretary of the Interior, Secretary of Defense, the head of the DINA, secret police. They gave the information telling the judges that disappeared person had never been detained by them. Ángel, mi marido abogado, con mi hijo abogado, fueron una entrevista con el presidente y la Corte Suprema, que era en ese momento Eizaguirre. Tomaba el teléfono. Oye, el ministro, el presidente de la Suprema. ¿Aló? Sí, señor Contreras, claro, señor Contreras. ¿Sabe qué más? Lo siento. Dice el señor Contreras que no están presos. I realized that the judges simply heard the story, and then, what are you waiting for, Mr. Guzmán? They would say, well, I'm waiting for you to dictate the final decision. Well, you should bring it already done. And we will sign with our names the rejection of those habeas corpuses. More than 10,000 petitions were rejected, leading to the death of many people. I wrote some of those rejections. I saw my own writing when I was investigating all these human rights cases. And now, more than 30 years later,
My witnesses include some of the people who filed those petitions. Quiero hacer preguntas de las personas que aparecen declarando aquí para que amplíen sus declaraciones policiales. Y necesito los recursos de amparo. No sé si ustedes los tuvieran. Sí, eso lo necesito con mucha vehemencia. Todo esto significa denegación de justicia en el caso de que de miembros del Poder Judicial, de que no hubiera nada. I had no authority to reverse those decisions, and so I would write the rejections. If I hadn't done it, somebody else would have. But that was the first knocking in my conscience. Esta gran masa de chilenos, ¿no es cierto? Yo diría, sobre todo en los sectores medios, la gente no quiere saber, no quiere ver. Yo creo que era una forma de cobardía. En la medida en que tú no sabes, no tienes que pronunciarte, no tienes que decir ni sí ni no, no sabes nomás. People are sure that they're not confronted with evil. They believe that what is happening is good for the country, good for the family, and good for themselves. So that's the situation. Afterwards, when they know that there is evil, then things change. They just have no option of doing anything else because they will be pursued and they will be tortured and perhaps they will be killed themselves. Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén. Ya nunca me verán como me vieran, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré. Nunca hemos podido saber nada. Yo salía a la calle, gritábamos, iba a la vicaría, tenía desahogo. Y eso mismo hacía que yo tuviera más entereza para criar a la balita, pero no que yo la haya querido tener en una burbuja. Ella sabía lo que había pasado con su padre y su madre. Tenía que contratar a una enfermera que me cuidara. Pero si hay varios días. Ángeles callado, más tranquilo. Bueno, él llevó su pena de otra manera. Y mi amor en tu ventana, todo muerto, ya lo sé. Hearing the people tell me how their relatives had been withdrawn from their homes violently, how the courts didn't respond to the petitions of habeas corpuses, made me acknowledge how blind I had been. I would say it opened the eyes of my soul. About a year ago, we found out that some of the disappeared people were thrown into the Pacific Ocean. I had information from mothers that divers had been seeing pieces of rails not far from the coast. Mira, estamos casi convencidos de que en el mar tiraron nuestros hijos. Y el juez Guzmán nos creyó. I have witnesses that confessed that they put the bodies with the rails attached to them in the interior of helicopters. Fue un día viernes, aproximadamente como 4:45 de la tarde. Me indico yo al piloto, se monta el helicóptero, abro más después la puerta para subir. Siento un olor, pero a cloroformo, más cloroformo que nada, pero un olor tan fuerte que... Y en ese momento fue un,
un frío, no sé, me dio un frío. Y dije, ah, por Dios, dijo, ya me tocó este asunto. Ahí cuando veo yo cuerpos por todos lados, al medio. Unos acá, otros allá, otros acá. Otro. Pueden ser 8, como pueden ser 9. Al lado derecho de un hombre, en un saco, le veo el riel. Y a este otro lado, miro acá y veo a la niña, costado izquierdo, donde voy subiendo, y le veo ya el pie de ella, el pie, la pantorrilla, un poquito del vestido. Ahí hay dos. Ya. Un vestido a vena de piel. Sí. Es un fierro al lado. Que debe estar unos 40, 50 kilos. Sí. Esta gente sangraron muchísimo. Eso me parece que iban recién muertos. A unos 80 nudos, el otro se detiene, a una altura de unos 10 metros. Se encendió la luz, pero todo este verde. Abre las puertas y esas personas se lanzaron, tanto por las puertas laterales como en la escotilla del centro, que nosotros lo usamos para el gancho de carga. Nos apaga la luz y nosotros ya sabemos que ya la operación se logró. ¿Tiene algún metro o algo? ¿Me deja tomar el peso? Ese era el río. Con el tiempo va quedando así. Este tiene alto tiempo. ¿Por esta parte? The divers told us that according to their experience and knowledge, the rust on those rails corresponded to 25 or 30 years. What I have to do now is take all these materials to other experts to see really if the divers are right or not. Judges must speak. They must be transparent. It's important for the people. It's important for the relatives of the victims. And it's important for the country. A wounded country needs to know the truth. Esto salió en la prensa, fue espantoso porque encontraron lo de los rieles. Casi nos hemos muerto nosotros, pues imagínate la impresión para nosotros, fue tremenda. Entonces, ¿qué vamos a pensar nosotros? Ellos son los que tiraron al mar. Here in my hands, I have the report by the experts that examined the rails. It's very easy to see that that is a button. So we have the impression that that was a piece of rail where a human being was attached to. I knew lots of human nature through literature, but I had never been face to face with so much evil. Lo más terrible era asomarse por las ventanas de la vicaría hacia la plaza de armas, ver cómo la sociedad seguía un curso aparentemente normal y en las noches, en estos centros, o en el día, por supuesto también, se vivía el infierno. No hay campos de concentración,
sino que hay lugares de detención. Y los fusilamientos, hace bastante tiempo que no se llevan a cabo fusilamientos, porque después del 11 hubo fusilamientos, no, ajusticiamiento. Pero ya pasó eso. He never acknowledged any crime. He never made any gracious gesture, asked forgiveness, or collaborated in any way to finding the whereabouts of thousands of people killed or disappeared. It was extremely difficult for Judge Guzman to tie Pinochet directly to these crimes. It was the international crimes, the Operation Condor, that was the keystone in building the cases against Pinochet personally. Pinochet essentially gave the green light for Manuel Contreras not only to practice massive human rights violations inside of Chile, but to go abroad and practice the art of international terrorism. The Chilean DINA felt that it had to go outside of Chile to the diaspora of Chilean exiles, targeting various dissidents for kidnapping, rendition, secret detention, torture, and even elimination. The act of international terrorism that came to define Operation Condor was a car bombing on September 21st, 1976, that took the life of former Chilean ambassador to Washington, Orlando Letelier, and his North American colleague, Ronnie Carpin Moffat. Judge Guzman investigates those international operations. He collects thousands of U.S. documents. These documents could provide leads. They could, in some cases, name names, and they could basically confirm that certain things that the Chilean military had denied had ever taken place actually had occurred. Pinochet's alibi was that these were abuses of his subordinates, that basically he had nothing to do with it, that he didn't know anything about these things. In the case of Condor, DINA and the other agencies in Latin America banded together to target political opponents. It was very difficult for him to argue that his lower officers could pull off something like that in such a tightly organized military government as was the case with Chile. The Letelier assassination was Pinochet's greatest miscalculation. The FBI carried out this investigation, and they began for the first time to penetrate behind the veil of secrecy that had protected the Pinochet government. In Chile, it put him on the defensive. But Pinochet was nothing if not a crafty leader. Yeah.
Me llamaron de España, debo haber sido uno de los primeros en saberlo, en el momento que se produce la noticia, y me dice, Eduardo, acabamos de detener en Londres a Pinochet. During a visit to London, the general's past finally caught up with him. He was receiving medical treatment when he was arrested under orders from a Spanish judge investigating the murder and disappearance of Spanish nationals in Chile. Demonstrators continue to protest well into the evening outside the London clinic where the aging former dictator is still being held. Esa detención influyó sin duda de una manera determinante, porque puso en el centro de la discusión en Chile lo importante que era el tema de los derechos humanos para el mundo. Pinochet estuvo 16 meses con prisión domiciliaria en Londres. El caso llegó, como recuerdas, hasta la Cámara de los Lores, los que establecieron que bajo la ley británica podía ser extraditado a España. General Pinochet has no immunity whatever. Pero la decisión final estuvo en manos del ministro Jacques Straw, quien era el que tenía que decidir si Pinochet estaba o no en condiciones de salud para enfrentar un juicio. Acabamos de recibir el documento, lo tenemos aquí, del ministro Jacques Straw. Él está negando la extradición, se nos ha dicho... I have discharged Senator Pinochet from the Spanish extradition request on the grounds that he was unfit to stand trial and that no significant improvement in his condition could be expected. Allí está el avión que trae de regreso a Chile al general Pinochet a escasos segundos de regresar al país. 10 de la mañana con 26 minutos en todo el territorio nacional. Precisamente en estos momentos se están sacando al senador Augusto Pinochet en esta silla de rueda para llevarlo. I put the television on. We had believed that he was in a very bad physical situation. It was incredible to see him raise from his chair and embrace the commander-in-chief of the army. I realized that Lazarus came to Chile. Deep divisions in Chile have been reignited. This time it's the general's supporters who are triumphant. By contrast, the mood among families of those who died under the Pinochet regime could scarcely be more despondent. We now demand that our government in Chile honor their commitment that Augusto Pinochet be tried here in Chile. Chile's armed forces issued a statement pledging renewed support for the general. It sounded like an open challenge to government and the courts here. Don't lift the legal immunity which the dictator gave himself before he left power 10 years ago. As a president, I have to be able to demonstrate to the world that we are living in a society where anybody can be judged in Chile, no matter how important he is. Entonces nosotros dijimos, bueno, si hay condiciones para juzgarlo, juzguémoslo. Y lo primero que hay que hacer es desaforarlo. Ahí nosotros, mientras Pinochet volaba en su avión desde Londres a Santiago, presentamos la petición de desafuero por los crímenes de la caravana. The lawyers asked the lifting of his immunity, and I accepted it and sent the documents to the briefs to the appellate court. I could do this because I was convinced the amnesty did not apply to disappearances. The bodies of the disappeared had never been found, and so the crimes never ended. It was a continuing crime. They did lift the immunity, but then medical tests said that he was moderately senile, and they decided that he was unfit to stand trial because of that reason. It was a disappointment, but in Chile, decisions of the court don't establish a precedent. So we kept gathering evidence in the other cases, including Condor. Over the next years, a series of rather astounding things took place. The most prominent among them, the revelations in Washington that Pinochet had maintained
secret bank accounts abroad in which he had ferreted away millions of dollars of unexplained funds. And this corruption scandal exploded in Chile. At the very moment that Pinochet was presenting arguments to the Chilean Supreme Court that he was mentally incompetent to stand trial. And that enabled new cases to be brought against him and the acceleration of Judge Guzman's own investigations. 18 minutos faltan para las 11 de esta mañana, a las 11 en el interrogatorio del Juan Guzmán al ex general Pinochet. Por lo pronto, música, Guzmán. Pinochet's deposition was fundamental in order to indict him. And so, his lawyers did everything to prevent me from talking to him. So finally, I decided to interrogate him on a Saturday, a day that nobody, not the Court of Appeals or police, nobody was going to be able to stop me. General Pinochet was rather annoyed, very impatient. My questions had to do with his knowledge of Operación Cóndor. Pinochet said that he never had anything to do with torture, kidnapping, or forced disappearance of people, nor interrogations. Ivan. It was difficult to conclude much about his memory. He seemed normally intelligent, but said that some days were better than others. I think there is strong evidence that he's guilty. But his lawyers say he is mentally unfit to be tried. Mire, yo en este momento, por cierto, temo cualquier cosa, pero le voy a decir que de todas maneras vamos a defender aquí a Pinochet con todas las armas de que disponemos. Es una barbaridad que en este país exista una sola persona sometida a proceso con 90 años de edad y en las condiciones físicas en que se encuentra el general Pinochet. Y eso para nosotros es una vergüenza. Muchas gracias. Gracias. Two neurologists said that he was demented, and one said that he was not. The one that said that he was not was a psychiatrist. Then, at the same time, I felt compassion for Pinochet. He is 1 year younger than my mother. She suffers from lack of recent memory, so I sort of extended my sympathy for her to Pinochet. I'm going to be writing this decision finally to study it well, to convince myself of the arguments, or to change my decision, because that many times happens with us. We write for the people, but at the same time, we write to convince ourselves. He actually wrote by hand a decision saying, I cannot indict Augusto Pinochet. And then I saw Pinochet's interview with a journalist from Miami. Usted sabe muy bien que unos lo aman y otros lo odian. Unos consideran que usted fue el salvador de Chile y otros dicen que fue el dictador que violó los derechos humanos. Dígame, ¿cómo usted se ve a usted mismo? Qué difícil la pregunta, cómo se va a ver uno, no sé, siempre como ángel. Cuando usted se va a dormir, ya. ¿Siente su conciencia? Mi conciencia tranquila. ¿No hay remordimiento? No, no tengo remordimiento de nada. Yo no he asesinado a nadie. No he dado de orden de matar a nadie. There I realized he was logical in his answers. He discriminated carefully between things that are important and not important. En toda lucha política, en toda parte del mundo, hay excesos y hay gente que no se controla. Okay. A
Así que es posible que yo haya tenido acceso. Gente que no se controla. Gente, sus subalternos. Subalternos que actúan y se quedan callados, pues. He knew right from wrong and had thought about how to portray himself in the best possible light. Then I asked the doctors if, according to what we saw in that interview, Pinochet was or not demented. He was working up until the very last minute on finalizing his decision. He went to the Tribunal of Justice, which is this venerable, beautiful old building in Chile. He had, in fact, told the Chilean press that he would be there presenting his decision to the clerk's office at around 1 o'clock. Como ya... Cuidado, cuidado, hombre. Cuidado, hombre. Como ya las resoluciones públicas pertenecen a todo el mundo, ¿no es cierto? Y primero que todo, se declaró apto mentalmente al general Pinochet para estar sujeto a un juicio criminal en Chile, con todas sus etapas, declaraciones indagatorias, careos, etc. Y esa resolución tiene una segunda parte. Y en la segunda parte se le somete a proceso como autor de 9 secuestros permanentes y de 1 homicidio calificado. ¿Él ordenó la detención? ¿Está ordenada la detención, señor ministro? Está ordenada la detención y su permanencia en prisión domiciliaria. Sí. Tranquila, Rosita, tranquila. Ahí, ahí, espera, espera. I am happy to have been appointed judge to this case, to have suffered with the ones who suffered, and to become one more of the people, not a man that saw the people sitting from a higher chair or from a higher place. In all, I indicted Pinochet 3 times, and after that, other judges did too. El procesamiento de hoy día por el caso de Operación Cóndor es relevante no solo en sí mismo, sino por la proyección internacional que tiene y por la proyección que tiene respecto de otros procesos. Estamos en la antesala de nuevos procesamientos y arrestos, los que serán ordenados por otros jueces. Que es una explosión de verdad, es una explosión de justicia, es una explosión de memoria. Y fue como una verdadera catarsis. La gente vio cómo el jefe de los aparatos represivos era a la fuerza detenido, es decir, que realmente los tribunales funcionaron. Lo hacen los jueces, lo hacen los familiares de las víctimas, lo hacen los abogados de derechos humanos, lo hacen un grupo de periodistas. Detrás de ello hay miles, miles y cientos de manos anónimas que fueron tejiendo paciente y perseverantemente esto. Hasta que esto se produce y estalla de esta manera. La violencia entró en mi vida
amaba. Porque fui víctima del odio, he consagrado mi vida a revertir ese odio y convertirlo en compasión, en tolerancia y, por qué no decirlo, en amor. Former dictator Augusto Pinochet died today in Chile. He was 91 and suffered a heart attack a week ago. After Pinochet overthrew the country's Marxist... A las 13:30 horas del día de hoy, el general Pinochet sufrió una descompensación grave de forma brusca e inesperada, donde se aplicaron todas las medidas de reanimación correspondientes, no lográndose resucitar al general, quien falleció a las 14:15 horas del día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? Muchas gracias. It's incredible. They don't say he's innocent. They say, no lo condenaron. You never convicted him. You never got him. They haven't learned anything. They don't care what he did. I believe the evidence gathered in the cases against Pinochet, which is now a matter of public record, establishes his guilt. I also believe, though I am not a religious man any longer, that Pinochet will be tormented through eternity by the souls of the disappeared. Pinochet's body was taken away from Santiago for cremation. Apparently, he didn't want a grave that could be desecrated. No puedo creer. No va a tener una tumba. O sea, él condenó a miles y miles de chilenos a ser desaparecidos. A que los lanzaran al mar, a que los enterraran en el desierto o en las minas abandonadas. Para que nunca nadie los recordara y nunca nadie los encontrara. La familia debió asumir que debía cremarlo. Y él, por el miedo de los suyos, va a ser un desaparecido más. Thank you.
presente.